Bosques de Luz, a través de una selección de medio centenar de fotografías, nos ofrece el flujo de ideas e inquietudes que durante la última década ha animado el trabajo del artista madrileño José Manuel Ballester, pintor y fotógrafo, distinguido en 2010 con el Premio Nacional de Fotografía por su trayectoria personal y por su singular interpretación del espacio arquitectónico y la luz. Esta exposición ha sido organizada y producida por la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes y ha contado con la colaboración de Acción Cultural Española. La obra de Ballester gravita en torno a tres claves fundamentales: el tiempo, la luz y el espacio. Elementos que muestran la frontera entre dos lenguajes aparentemente opuestos, pero muy interrelacionados entre sí: la abstracción y la figuración. Las fotografías expuestas están unidas por un sutil hilo conductor que, como dicen sus comisarias, María de Corral y Lorena Martínez de Corral, permiten comprobar que el artista no se propone desarrollar un lenguaje fotográfico específico, sino utilizar el objetivo como testigo para registrar, matizar e interrogar la actualidad y el progreso. Ballester habitualmente agrupa sus imágenes en series que abordan un mismo tema y sugieren un mismo circuito de relaciones. Cada serie desemboca en otra y todas juntas conforman un retrato de su proceso creativo. La última cena se adueña del patio de Tabacalera, espacio promoción del arte. Esta fotografía de más de 8 metros de largo es el inquietante punto de partida de esta exposición. El artista reproduce aquí la misma estancia que en su día pintara Leonardo da Vinci en su obra maestra, pero de la que Ballester ha extraído a los personajes. El espectador colocado frente a la mesa vacía puede percibir el momento posterior a la celebración de la cena, ese momento exacto en que solo queda el espacio con los vestigios de quienes lo habitaron. Ballester documenta espacios museísticos desde perspectivas inéditas y singulares. A través de sus fotografías nos aproxima a la manera en que la memoria y el conocimiento influyen sobre el espacio y la apreciación que de él realiza el espectador. Sus imágenes, definidas por el motivo y no por el momento, se acercan mucho a la pintura. Las fuentes de inspiración que han acompañado al artista durante estos últimos años se han ceñido al mundo urbano. Y dentro del gran abanico de motivos que se pueden encontrar en este contexto, se ha centrado, a través de múltiples viajes a diferentes países,
en aquellos lugares donde se han experimentado grandes cambios sociales y económicos, e incluso políticos, y que se presentan como laboratorios urbanos en algunos casos de proporciones sorprendentes, como son los casos de China y Brasil, países en los que Ballester ha contemplado las mayores transformaciones urbanas que se han podido dar a lo largo de la historia conocida. Espacios Ocultos reúne una serie de imágenes en las que Ballester hace una relectura de obras maestras de la pintura italiana del Renacimiento, que transformadas en fotografías desvelan los espacios que permanecen ocultos en el cuadro al sacar de ellos a los personajes que los pueblan. Así, convierte la Anunciación de Fray Angelico en lugar para una Anunciación, o historias de Anastasio de Glionesti de Botticelli en su bosque italiano. Ballester reivindica las enormes posibilidades que brinda la fotografía digital como aliada en la creación de lo que él denomina un nuevo pictorialismo, y así lo expresa el propio artista. Me he servido de disciplinas en principio muy diversas entre sí, que pasan del pincel al ordenador. Sin duda alguna, esta serie supuso mi reencuentro con la pintura. Cuando comencé a estudiar el mundo de la fotografía digital, descubrí el alejamiento que suponía la fotografía analógica respecto de la pintura. Con el nacimiento del digital y sus posibilidades de manipulación, se produce un reencuentro con la forma de entender el proceso creativo. Creo que mi trabajo fotográfico se enriquece de la pintura, actividad que sigo realizando y que de alguna manera también está muy presente en esta muestra. En los temas de naturaleza que Ballester retrata, hay una constante exploración de las formas de representación de la idea del paisaje. Él nos muestra una forma muy especial de definir la belleza, al prolongar la sensación de que la imagen no tiene límites. Sus fotografías invitan a reflexionar sobre la belleza y serenidad del paisaje. Estos paisajes naturales, en cierto modo, reviven sus primeros paisajes neorrománticos pintados en los años 80 y que aquí afloran en clave fotográfica. Ballester posee una capacidad analítico-descriptiva que convierte en única cada fotografía que realiza. Cada una de sus obras introduce al espectador en un universo propio, que no es ni la realidad ni una ficción, sino la realidad de una visión. La fotografía y la arquitectura son dos formas de expresión estética que buscan motivar la percepción de quienes las contemplan.
Ballester siempre ha estado muy interesado en los espacios de fricción que existen entre la arquitectura y la ciudad, entre la pintura y la fotografía, entre lo artificial y lo natural. Son estos lugares especialmente particulares donde se generan muchos de sus trabajos fotográficos. A menudo, su obra es el reflejo de la complejidad de la experiencia urbana, que oscila entre la globalización y la individualidad. Sus imágenes intentan captar la esencia de la ciudad, su espacio, su tiempo, buscando el equilibrio entre las diferencias, entre lo conocido y lo desconocido, lo acotado y lo ilimitado, y reflexionando siempre sobre la representación de lo real. El hecho de que la figura humana no esté presente en la mayoría de sus composiciones se debe a su predilección por escoger aquellos instantes en los que la presencia directa se desvanece o desaparece por un momento, o por su inclinación a buscar lugares que dejaron de ser activos para convertirse en espacios en ruinas u ocultos, al otro lado de la sociedad, bien por su marginalidad o bien por sus especiales características. Ballester convierte los entramados de construcción de un edificio en pura geometría espacial. Este mismo ejercicio de seducción aparece en las imágenes de naves y maquinarias industriales. A lo largo de su trayectoria, no solo nos muestra el aspecto físico del andamiaje estructural, sino que también, y sobre todo, revela algo que trasciende. Las estructuras representadas en sus imágenes nos hablan de modernidad, de memoria, del pasado, del presente y del futuro. Hay casos en los que el propio artista se convierte en escenógrafo para construir una realidad que hace dudar al espectador de si lo fotografiado es ficción o es realidad. Usa el color como una forma natural de expresión. En su obra, el color cobra fuerza estética. Su trabajo es metafórico, poético y visionario. Sus imágenes son enigmáticas y bellas, abiertas e impenetrables. Ballester busca algo que va más allá del lugar individual, de su identificación. Quiere superar este límite, captar aquello que une a todas las tradiciones, estructuras y fragmentos. Amplía el campo de su trabajo hasta alcanzar una reflexión global sobre la luz y el espacio. Extiende los límites de esas fronteras y al hacerlo, extiende su lenguaje. Sus fotografías contienen simultáneamente movimiento y detención, así como una particular noción de la realidad.